Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Hispana Hasta Contigo en Casa. Tenéis que permitir que les pida perdón por estos 4 minutos de retraso que no son habituales, pero hemos tenido problemas técnicos que hemos tenido que solucionar a contrarreloj. Pero tenemos hoy aquí a Roberto Carlos Fernández, que es socio de Hispana Hasta desde hace varios años y él es, como habéis leído en la presentación, es inspector de policía del Cuerpo de Policía Nacional. Tiene una amplia formación en criminología, en criminalística, investigación. Y además de todo eso, fue en su momento el promotor, junto con David, de la campaña del microempoderamiento Valcavado-Mudéjar. Es autor de libros, de los libros Iter, Escombros de la Memoria, y del libro Disco, Romanza y Mimbre. Además, es creador de la revista Zendera, que es una persona súper comprometida con su patrimonio, con el patrimonio de Valcavado del Páramo. De eso precisamente nos va a hablar hoy, de esta localidad, pequeña localidad de la provincia de León, en la que su techumbre Mudéjar se está pudiendo salvar gracias a la campaña de micromecenazgo que hicieron con nosotros en 2019, si no me equivoco, ¿verdad, Roberto? Recaudaron casi 31.000 euros para restaurar esa techumbre de la iglesia parroquial. Y además, para darle valor a ese patrimonio que tienen en la localidad, están consiguiendo poner en marcha una ruta de artesonados mudéjares de la Vía de la Plata a su paso por el sur de la provincia de León. Esta es una iniciativa que están llevando a cabo, que están trabajando a pesar de la pandemia y que está demostrando a las instituciones que el pequeño patrimonio de cada localidad puede formar un patrimonio global muy importante y muy rico a nivel turístico y a nivel de entidad local, ¿no? Es, como dice, un elemento dinamizador que requiere de mucho trabajo y que es lo que nos va a explicar hoy. Como siempre, por favor, mantened micrófonos y cámaras apagadas. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat. Al final de la conferencia, Roberto se las leeré a Roberto y él las responderá. Y además tendremos la presencia de David, que fue el otro promotor de la campaña de micromecenazgo. Así que ahora, Roberto, yo te cedo la palabra. Es todo tuyo. Recuerda que tienes que compartir la presentación y que estamos deseando ver esos maravillosos cielos de madera que tenéis en el sur de la provincia de León. Vale, ¿lo veis todos? Perfectamente. ¿Me escucháis todos bien? Sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Y ahora, al escucharte, digo, pues ya poco puedo añadir yo, si lo has contado prácticamente casi todo, ¿no? Este proyecto muy humilde en sus orígenes, pero que poquito a poco ha ido cogiendo forma y fuerza, gracias precisamente a esa sensibilidad que nombrabas antes, la de David Fernández. Y que bueno, que a pesar de haber tenido este impasse de casi 2 años en medio con una pandemia que nos ha lastrado un poquito el proyecto, no a pesar de ello la ilusión. De hecho, la mantenemos intacta, tanto es así que estos 2 años de parón, recordad que acabamos prácticamente la campaña de mecenazgo, empezamos en el 19, finales del 19 y acabamos en enero del 20, y justamente, pues eso, 2 meses más tarde empezamos con esta maldita pandemia que nos ha lastrado un poco todos los proyectos de vida, ¿no? Bueno, a pesar de ello, parece que retomamos un poco fuerza. Este 2022 esperamos que sea un año, pues eso, muy esperanzador a todos niveles y sobre todo en salud, porque cuando nos falta la salud parece que falta todo. Y esperemos que este logro pues humilde de un pueblo pequeño que es el nuestro, Valcavado del Páramo, bueno, pues al final satisfaga a casi más de 500 personas o 500 mecenas que en su día apoyaron y auspiciaron nuestro proyecto, ¿verdad? Bueno, es la segunda diapositiva en concreto de esa presentación PowerPoint. Es justamente esa foto que tenéis, que es un poco la que ilustra la jornada. Es el atrio que hicimos en un curso taller de verano con el Centro de los Oficios de León el pasado verano, y ahora os contaré en desarrollo de esta jornada, pues os contaré que tenemos otro proyecto abierto también con ellos, con el Centro de los Oficios. Bien, Valcavado del Páramo es un pueblo situado al sur occidente de la provincia de León. Como veis en esa fotografía, pues los atractivos paisajísticos, a pesar de que es primavera y está todo verde, pues no son los que a lo mejor podéis pensar de la media montaña leonesa o de la montaña leonesa, la zona de Cabrera o la zona de poner una cercana de Maragatería. Bueno, es un pueblo del sur de la provincia, es un pueblo del llano, del páramo, como bien dice la palabra, y hasta hace unos años, hasta los años prácticamente
comienzos de los 90, bueno, en que empezó el sector primario a tomar fuerza y aplicar esa tecnología de última generación en los regadíos, bueno, pues lo que antiguamente era un secarral hasta los años 80, pues ahora se ha convertido en un pequeño vergel. Digo que los atractivos paisajísticos van un poco en consonancia con lo que nosotros pensábamos que eran los atractivos turísticos o patrimoniales, ¿no? Pensamos que esa pequeña iglesia que ves ahí, bueno, pues había convivido con nosotros tanto tiempo que había pasado como muy desapercibida, ¿no? Y tuvimos que tener esa sensibilidad de David Fernández, que a la temprana edad de 14 años, un día, un domingo de misa, entró y miró al techo y se fijó en ese artesonado mudéjar y vio los problemas, las deficiencias estructurales y deficiencias que tenía a nivel generalizado, ¿no? Que estaba muy maltratado por no haberse hecho en él ningún tipo de intervención. Bueno, aquello fue con 14 años. Lógicamente, a partir de ahí empezamos a hacer pequeñas cositas en el pueblo a nivel de asociación, una pequeña asociación que tenemos en el pueblo, pero veíamos que todo era insuficiente de cara a una restauración integral, ¿no? Que era lo que se prendía del artesonado. Era muy testimonial porque eran pequeñas cantidades económicas a base de entradas de teatro, pequeños conciertos, revistas solidarias, pero todo era insuficiente. En un primer cálculo que hicimos para restaurar el artesonado, pues descubrimos que una aproximación, porque luego resulta que en el estudio final que se ha hecho para abordar la restauración definitiva, pues prácticamente se duplicó aquellos 96.000 euros que necesitamos para restaurar el artesonado. Digo que el pueblo adolece de esos atractivos paisajísticos, pero bueno, el artesonado ha sido uno de los estímulos y de los incentivos que desde el año 2019 pues ha conseguido que poner en el mapa al pueblo y que de alguna manera pues ahora seamos un domingo sí y otro también pues referente de gente que viene a conocer nuestro pequeño patrimonio, ese patrimonio de interior que, como bien decía Teresa, estaba por descubrir, estaba oculto, ¿verdad? Y todo ello a pesar de que todavía el artesonado no está restaurado, pero con él, una de las razones de aquella campaña de mecenazgo era precisamente la divulgación del pequeño patrimonio, no solo el nuestro, sino ese corredor patrimonial cultural que es la Vía de la Plata, que estructura de alguna manera, vertebra lo que es el occidente de la provincia de León y el norte de la provincia de Zamora, y engrosa hasta 13 artesonados de estilo mudéjar que hoy, gracias a esta campaña, hemos conseguido pues visibilizar, gracias también a la Junta de Castilla y León, que nos ha echado una mano finalmente en este proyecto. Bien, paralelamente con el tema del artesonado, queríamos un poco buscar la herencia, ¿no?, de aquel arte nazarí que de alguna manera veíamos reflejado en nuestro patrimonio, en este caso el artesonado. Entonces, buscando en esa labor cultural de la propia asociación, buscando en el archivo histórico, pues vimos que la tradición oral también nos ponía en la disposición de hablar de un monasterio de repoblación del siglo X que efectivamente encontramos en el archivo diocesano de Astorga. Un documento de donación del 1 de abril de 1956 donde habla de un monasterio de repoblación, el monasterio de Santiago de Valcavado, que estaba habitado por monjes y monjas y constituyó pues ese elemento también dinamizador de la reconquista, reconquista en este caso del Reino de León, como poquito a poco pues los terrenos se iban consolidando gracias, vamos a decirlo, a esos primeros pobladores que eran esos monasterios, ¿no? Y todo el núcleo de influencia que surgió en torno a ellos. Bien, ese elemento histórico, esa línea del tiempo, la tomamos como, digamos, punto de partida para establecer, como digo, pues esos vínculos con ese artesonado ya del siglo XVI y establecer, pues eso, la relación directa, bionívoca, de por qué el arte mudéjar se desarrolla en esta zona nuestra. Lógicamente, es una zona de influencia, son 800 años de convivencia y, lógicamente, pues ya digo, aquel arte nazarí originario desarrollado, en este caso, en el arte mudéjar, pues lo encontramos representado en nuestra armadura nacionalista del siglo XVI. La historia del monasterio, la historia de intramuros, la vida interior de intramuros de ese monasterio, lo utilizamos como elemento también de difusión cultural, como elemento introductorio de lo que es esta visita a nuestro artesonado y a la exposición que tenemos en el pueblo. Hablamos de cómo era la vida en aquel monasterio, los monasterios de repoblación de la zona, de monasterios bañizanos, y contamos las particularidades que las tenemos en ese documento de donación que os decía en 1956, las particulares de nuestro monasterio, ¿no? Habitado
en aquel momento pues casi tantos vecinos como tiene hoy el pueblo. Bueno, eso sirvió pues para aunque no queda ni una sola piedra de aquella primigenia construcción, bueno, pues para montar ahí una pequeña plaza, le llamamos la Plaza del Monasterio, y es justamente el punto de recepción de la gente que hoy viene a visitarnos para ver el artesonado. Ahí le hacemos una pequeña charla introductoria del monasterio, establecemos los vínculos con ese arte mudéjar, y ya de ahí nos vamos a la iglesia, y de ahí, de la iglesia, terminamos en la exposición o centro de interpretación del mudéjar, que pretendemos que se ubique también en nuestra localidad, porque además estamos ya en la tercera fase de construcción. Bien, eso es una teatralización que hicimos de aquel momento histórico, del 1 de abril de 1956, en la que los propios vecinos del pueblo, bueno, pues teatralizamos ese momento en el que los dos donantes de todo su patrimonio, hasta la última gallina, decía el documento de donación, pasan a integrar parte del haber del monasterio, y los contrayentes, en este caso, pasan a formar parte de las dos comunidades. Ya os he dicho que era una comunidad monacal habitada por monjes y monjas. Bueno, pero la inspiración no termina ahí. Ya teníamos un momento, ya teníamos la línea trazada del tiempo, pero la inspiración no termina ahí. Ahí es cuando ya aparece David Fernández y establecemos esa apertura, ¿no?, al artesonado, y empezamos a ver las potencialidades que teníamos de cara, primero, a restaurarlo, y segundo, a ponerlo en valor, pues haciéndolo visitable, haciéndolo transitable, junto con las otras 13 piezas que tenemos en ese corredor. Bien, ahí tenéis ahora ya está prácticamente terminando la carrera de aeroespacial David Fernández, en una foto que nos sacaron para la revista, pues no sé si fue Alfa y Omega, de televisión. Y bueno, ese es David Fernández con 21 años, yo creo que tiene ahí ya, luego no lo dirá él. Pero ya digo que por primera vez cuando miro al techo tenía 14 años. Y bueno, siempre es bueno que alguien con esa sensibilidad especial, y David la tiene, pues de alguna manera movilice a la gente del pueblo, al común, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco lo que pretendemos, que el común se movilizase, y con el común, pues esas 500 sensibilidades que fueron apareciendo a partir de la campaña de mecenazgo. David, lógicamente, mira como miramos todos. Ya digo que a veces durante tanto tiempo pasó desapercibido, pero los desperfectos ahí están, y tenéis esa parte del alicer, en concreto esas acanaladuras entre los pares, con esas cintas y esos atinos que están perfectamente identificados, pero muy dañados. Los problemas que tiene básicamente el artesonado son estructurales. Recordemos que en el año 1913, la espadaña de la iglesia se cayó literalmente sobre los pies de la iglesia donde estaba el baptisterio, prácticamente acabó con el coro, y prácticamente acabó con, no acabó porque se apuntaló, pero prácticamente acabó con los pies del artesonado. El artesonado es un artesonado renacentista del siglo XVI, que tiene unos 22 metros de largo, por 6,5 o 7 de ancho, es uno de los más grandes al noroeste de la península ibérica. No destaca por tener esas policromías góticas del siglo XV, pero bueno, es típicamente renacentista, y lo vemos precisamente en esas hojas de acanto, esos triglifos, esas guirnaldas que tienen los alicieres. Bien, hacemos una primera diagnóstico para empezar la campaña de mecenazgo. Empezamos a grabar imágenes para un pequeño vídeo promocional que hicimos y alimentar aquella campaña. Muy doméstico, lo hicimos entre David y yo. De hecho, por ahí tenéis el vídeo, si le queréis echar un vistazo, es muy emotivo y por el momento es muy sugerente. Y precisamente lo que hacemos es recrear esa como si fuera un pequeño monasterio, que lo que hace es reconstruir las piedras de ese pasado histórico, ¿no? Perdón. Bueno, pues eso lo hacemos David y yo. Empezamos a hacer ese vídeo promocional, mandamos a un técnico de patrimonio que nos hiciera una primera valoración para empezar a trabajar sobre todas las cantidades de los objetivos mínimos y óptimos que queríamos para la campaña. Y ya digo que en aquel momento lo tasamos en 90, 100.000 euros, aquel técnico nos hizo esa primera valoración. Y no sé si sabéis, hay una figura aquí en la zona de León que se llaman las facenderas o hacenderas, que son esas llamadas al común a través de toque de campana, el tañido de campana, en la que se llama a la gente del común y con sus herramientas, con su buen hacer, con su entusiasmo por preservar el común. Pues antiguamente las cosas se preservaban así, porque los vecinos se unían. Bueno, pues al fin y al cabo nosotros lo que pretendíamos es que la evolución última de aquellas campañas de hacendera, pues son en realidad los mecenados, ¿no? Es decir, todo el mundo suma con su pequeña contribución, en este caso económica, ¿no? Ya veremos que luego ha habido también contribuciones en materia, en especie.
Bien, tocamos la campana para organizar esa faz por el patrimonio, diseñamos un logo, el 956 lo ha acabado Mecenargo Mudéjar, el 956 se corresponde, como os he dicho, con aquella fecha primigenia del primer documento de donación al Monasterio Dúplice de Santiago, y empezamos a trabajar. Bueno, pues ahí es distintas diapositivas en las que, desde los más pequeños hasta los más mayores, bueno, tomamos conciencia. He de deciros en este momento que, pues como todas estas campañas, tienen su parte escéptica, ha habido gente a la que ha habido de convencerla, y no precisamente, como digo yo, en las reuniones de consejo, ha habido que ir casi a los bares, que son, junto con las iglesias, como dice uno aquí del pueblo, los sitios que hay que preservar, porque son los sitios de reunión, y entonces hubo que hacer esa labor también de captación, yendo a los bares y explicar que esto del patrimonio no es una cuestión de que sea cosa mía de David o de un señor que dona de Sevilla o de Buenos Aires, ¿no? Que también hubo donaciones. Y que tampoco no es una cuestión de que sea de la Iglesia, el patrimonio nos pertenece a todos y, por lo tanto, la involucración y la defensa del mismo tiene que ser coral. Bien, pues ahí tenemos eso, como pequeñas fotografías de la campaña en la que grandes, pequeños y medianos pues nos sumamos al patrimonio. Lógicamente, necesitábamos de la buena mano, en este caso, de que alguien nos llevara las riendas, porque desconocíamos cómo era por dentro una campaña de mecenazgo, y gracias a Teresa, gracias a España Nostra, gracias a Roberto de Quintanilla de Refresno, que fue aquella campaña iniciática que fue un poco el cordón detonante de todo este movimiento. Ya la había antes, pero la verdad que la campaña de Roberto marcó un antes y un después, a nosotros nos marcó en ese sentido, y gracias a él, gracias a esas indicaciones de Teresa y España Nostra, pues fuimos un poco buscando esos elementos catalizadores que de alguna manera nos hacían visibles, y ello es, por ejemplo, la televisión, la Sexta, Antena 3, 4, por supuesto, todas las publicaciones locales y provinciales, aparte de, bueno, pues El País, el Cultural del País, la revista que dice Alfa y Omega, en fin, aquí tenemos una fotografía de la Asunción de Cultura del día de hoy. España Directo, bueno, por supuesto, Hispania Nostra es su revista. Y Alfa y Omega, como os decía también, bueno, pues fuimos un poco haciendo acopio de esas publicaciones que de alguna manera son escaparate de la campaña y que son necesarios, porque si no es difícil, como comprenderéis, llegar lejos. Evidentemente, aquella campaña, como dijo Teresa, pues acabó con un notable éxito para nosotros, ¿no? Nunca pensamos que podíamos llegar a ese objetivo óptimo de los 30.777 euros en concreto. Pero claro, nosotros habíamos iniciado la campaña con un propósito claro, o sea, no era restaurar por restaurar. Había escuchado yo en su momento en una conferencia a Peridis diciendo una cosa, una máxima que a mí me marcó y me sigue marcando, ¿no? Decía aquello de restaurar para qué. Bueno, pues el restaurar para qué en nuestro caso era, como os he dicho antes, el dinamizar una ruta de artesonados que ya la Junta había marcado, dado el pistoletazo de salida en el año 2004, pero bueno, se quedó en el dique seco y al final tuvo una escasa o nueva trascendencia. Nosotros lo que hicimos fue recuperarlo, vertebrar, volverle a dotar de vida esa ruta del Mudéjar a través de la Vía de la Plata. Y si queríamos mostrarlo y queríamos enseñarlo, era fundamental, era capital conocer la pieza patrimonial y las piezas patrimoniales que integraban, en este caso, las 13 piezas que integran la ruta de la Plata del Mudéjar, claro. Entonces no quedaba otra para alguien que encima se dedica, en mi caso, que me dedico a lo que me dedico, como podéis comprender, con ese currículum, pues la madera iba a hacer un chiste fácil, si lo pilláis no hace falta que lo haga, pues teníamos que conocer un poco el arte, teníamos que conocer un poco las piezas patrimoniales, porque si queríamos mostrarla, si queríamos llevarla a una exposición y tener un centro de interpretación, lógicamente había que conocer el arte por dentro. Y aquí contribuyó mucho, muchísimo la labor de Javier Domingo, de Enrique Muere, Joaquín García Mistal, el profesor de la Universidad de León, por supuesto Agustín Castellanos y Ricardo Cambas del Centro de los Oficios de León, que nos han enseñado y nos siguen enseñando muchísimo. Y bueno, después nosotros también a base de dar biografía, documentación y de alguna manera, yo recuerdo cuando las primeras visitas que hicimos a la Dirección de Patrimonio, que me decía Gumersindo Bueno, el director de Patrimonio, hoy todavía director de Patrimonio, que bueno, que es, como todos sabemos, es mucho el patrimonio que hay en Castilla y León, pero claro, que hay que empezar por pequeñas cosas, como quién tiene la llave de la iglesia, lo primero para abrir y que la gente pueda entrar. Pero no contentos con eso, hay que intentar explicar lo que tienes, porque si no, yo lo he dicho muchas veces, nuestra pieza o otras muchas piezas, si no hay quien te lo explique, hay visitas que pueden durar poco tiempo.
Bueno, pues nosotros así hemos conseguido, después de este aprendizaje, conseguir que nuestra visita, nuestro artesanado y nuestra exposición, bueno, pues estemos una hora y cuarto, hora y veinte, tranquilamente, sin problema, explicando esto del arte moderno. Pero bueno, todo eso gracias, ya digo, a estas contribuciones que hemos tenido de grandes maestros que lo son, como he dicho, pues eso, Javier, Enrique, Ricardo, Agustín, Joaquín, y a ti. Teníamos que conocer el arte por dentro y en aquellas visitas que hacíamos a la Dirección de Patrimonio, pues me dice una vez, dice, oye, ¿por qué no os vais a, en este caso, a ARPA 2020, en noviembre, y vais con vuestro pequeño proyecto que la gente vaya conociendo y efectivamente participamos para que veáis un poco los logros en esta línea del tiempo que yo os contaba al principio, los logros que hemos ido consiguiendo desde este enero prácticamente de 2020 hasta el momento actual donde nos encontramos? Bueno, pues estamos en ARPA 2020, Resiliencia del Patrimonio. Ahí tenéis una fotografía del primer tercio de la cabecera del artesonado. Como veis, es un artesonado, pues eso, como os he dicho, renacentista, precisamente por esa decoración que tiene concretamente en los alicerces. Y no os enseño la foto de los pies, porque la foto aquí vemos, bueno, sería una pirámide todo mal invertida, lo que pasa que en este caso los pies del artesonado, digamos que se encuentran directamente, no tiene esta forma pirámide octogonal aquí en la cabecera, pero a los pies del artesonado que hace, de la espadaña, muere contra la espadaña. Y esa es la parte que, digamos, está como más deteriorada. Bien, esta es la cabecera. Y hay una cosa curiosa que se ve en esta otra diapositiva que me contaba Agustín Castellanos, y es que hay una serie de artesonados en esta zona, y más concretamente la lija de Contado, que integra, es un BIC de las 13 piezas que tenemos, junto con el de Santa Colomba. Y en este caso destaca por nuestro artesonado, por esta parte central de aquí que veis, se llama el almizate. Esta parte central se llama el almizate. Entonces tiene lo que Agustín ha dado en llamar el lazo leonés, ¿no? Bueno, es un sistema ataujerado de la acería, donde el taujel va dibujando esas formas de azafates arpados, que luego veremos algún azafate arpado, que son al fin y al cabo estas estrellas que se llaman pequeñitas, irregulares. Bueno, pues eso sería un azafate arpado. Y es a imagen y semejanza, digamos, del motivo de inspiración en el que buscaron todo referencia, en este caso tres armaduras, la nuestra, la de la Bañeza y la de la Lija del Infantado, una pieza clave que tenemos aquí en la provincia, que es la sala capitular de San Marcos. Evidentemente, ya digo que esa estructura central de ese almizate es ataujerado, la diferencia con la sala capitular de San Marcos es apinazado, digamos que tiene la madera, tiene una profundidad, tiene un relieve. Aquí digamos que es un tablazón y los pequeños taujeles, las tablillas, los taujeles o tablillas, van dibujando ese lazo. Ese lazo central. Y para conocer un poco la estructura portante, pues vino muy bien, o yo diría particularmente bien, las ilustraciones que Javier Domingo me ha prestado, todas estas son de él, para conocer un poco pues, las piezas, los elementos portantes de una estructura, porque claro, cuando vemos un artesonado parece que vemos el intradós, esa parte visible, esa parte decorada, más abigarrada, vamos a decir así, pero luego está la parte importante que también es, y la parte estructural muy, muy interesante. Bueno, estas filminas o estas fotografías precisamente de Javier Domingo, pues como veis son muy pedagógicas, muy cálidas, muy descriptivas al mismo tiempo, ¿vale? Hechas por él además. Bueno, pues aquí ver una estructura antes de ver terminada la lacería, pues es interesante pues, conocer todas estas palabras, que además tienen un sonido pues eso, también como muy cálido, muy, muy llamativo, ¿no? Las cimas mohamares, el testero, el cuadral, el tirante, el can, el peinazo, la hilera, la rocada, fijaos qué palabras más bonitas, el almarbate, el estribo. Bueno, pues esta estructura, de estas estructuras hablamos precisamente cuando hacemos la visita. Y ya digo que este aprendizaje pues ha venido muy bien a través de estas ilustraciones que hace Javier Domingo. Y es de vital importancia, por ejemplo, dentro de lo que es la carpintería, que el de carpintería armar tiene que conocer los tres cartabones, porque los cartabones son un poco el elemento, el secreto constructivo por excelencia. Es decir, sin esto no hay absolutamente nada. Y parece increíble cómo a partir
de la combinación de tres cartabones, no solo conseguimos calcular la inclinación de cada una de estas piezas que hemos estado hablando a nivel general, incluso las aguas, las propias aguas de la estructura, sino que incluso podemos calcular los distintos formatos o dibujos que demos a las lacerías o las ruedas de lazo, que en este caso pueden decorar una cúpula o pueden decorar un atrio como el que tenemos a la entrada de la iglesia. Bien. Conocer en este caso la carpintería, pues es conocer también a los grandes maestros y el acervo, en este caso, de los tratadistas, Lope de Arenas, que ha sido perfectamente descrito y descifrado, en este caso, por Enrique Nuere. Y otros tratados importantes, pues la obra de Fray Andrés de San Miguel, que bueno, siempre son como el vademécum, ¿no?, de este tipo de construcciones que hablan, como dice ahí la diapositiva, de recetas simples, pero muy empíricas, que ayudan a comprender este arte. Yo hay una cuestión que este verano, en el curso de verano que organizamos con el Centro de los Oficios, me decía Ricardo Cambas, que cómo desde una pequeña pieza, a ver si. Un trozo de tablilla desde un taugel se puede hacer una reconstrucción hacia atrás, es decir, una deconstrucción, eso que ahora está tan, tan de moda, ¿no? El de construir una tortilla, bueno, pues se puede construir un artesonado. ¿Y cómo? Ya os digo que la combinación de estas tres cartabones da lugar a calcular inclinaciones, todas las inclinaciones de todas las piezas de la madera que tenéis que configuran un artesonado. Entonces él decía como de un pequeño taugel que forma una estrella, cómo esa reconstrucción hacia atrás puedes llegar a calcular el espacio de luz que tienes que cubrir de una nave. Y eso nos lo explicó durante un ejemplo práctico que hicimos este verano. Bueno, pues ese ejemplo es paradigmático del nivel de dificultad, y aunque ponga ahí, dice reglas sencillas, bueno, no tan sencillas, son tres cartabones, pero perfectamente combinados, y además hay una palabra clave que describe este tipo de patrimonio, y es la perfección, todo encaja. Yo lo vi este verano, montaron el atrio cuatro veces distintas, las cuatro veces encajó a la perfección. No hubo que hacer limaduras, no hubo que hacer quitar madera porque resulta que aquello encajaba, o poner puntas, por ejemplo, no, es un Tetris y aquello encaja a la perfección. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, nada, simplemente os decía en un libro además que creo que es un manual espectacular también de los dos que ha sacado este Enrique Nuere, uno de ellos es ese. Y otra de las piezas que tenemos, no están las 13, os he puesto algunas diapositivas de las más espectaculares. Esta es un bique que tenemos en Santa Colomba, siglo XV, totalmente policromo, como veis perfectamente policromado. Hay una cosa distintiva, si os dais cuenta, en el faldón este, ahí le tenéis, el faldón este, que tiene ahí, reproduce el escudo de lo que necesitaban mucho este tipo de piezas cuando eran abordadas en la Edad Media, ¿no? Y era patrocinadores. En nuestro caso no hay ningún escudo heráldico, pero en el caso de Santa Colomba, pues ahí tiene, en ese faldón este, tiene el escudo heráldico del que era el canónico de la Catedral de León, Juan González de Zamora. Bien. Ahí tenemos un racimo de mocárabes, también, la foto de detalle, de todos los artesonados, de otras piezas que tenemos aquí, de Grajal, también policromo, muy parecido al de Santa Colomba. Otra pintura, en este caso gótica, y con otro escudo heráldico, en este caso también otro patrocinador de los señores de Pimentel, los condes de Benavente, también en el alicer de Grajal. Aquí tenemos también la cúpula con esas ruedas de lazo de 9 y 12 puntas que están en cada uno de los faldones, con ese racimo de mocárabes, ¿vale? Y esta es una cúpula muy parecida también a la de Santa Colomba que tenemos en Azares del Páramo, otro pueblo que está aquí al lado. Vale, en este caso, en la parte central de esa rueda de lazo, pues se reproduce el otro día le oí a Joaquín decir que lógicamente el compás y la regla son los elementos distintivos de los maestros albarices, y que la media de una creciente, en este caso, podía corresponder o bien con el patrocinador o bien con la seña de autor, ¿no? Porque decía que él tenía manejado una lista de carpinteros de lo branco, y había aquí en la zona de influencia de León, había muchos que apellidan, de hecho el apellido Luna es muy común, entonces puede ser que el carpintero que afrontó esta obra de Azares, pues bueno, apellase Luna. Bueno, pues ahí tenéis el nuestro también, una vez más, esa pieza ya digo renacentista.
ese primer tercio, que es el más descriptivo y el más visible. Vale, ese es el alicer con esos motivos renacentistas que os decía, carentes de policromías, con esos triglifos, esos acantos, esas guirnaldas, esas cadenetas, ¿vale? Que lo identificaron en el Renacimiento. Es otra pieza muy parecida a la nuestra, que está en la Lija de Cantado, otro pueblo aquí al nuestro. Es un artesonado que es 3 veces más pequeño, pero también es big, está recientemente restaurado, pero una fisionomía y una estructura pues, muy parecida a la nuestra y también de clara inspiración, en este caso en la sala capitular de San Marcos. Bien, ahí tenéis también los alicerces de Alija del Encantado. Ese primer alicer, pues eso, pues de gusto renacentista, perfectamente identificado. Y ahí tenéis una fotografía de la sala capitular de San Marcos, que es un poco el motivo de inspiración de estas 3 piezas que hasta ahora hemos visto, el de Valcavado, el de Alija, y falta un tercero que es el de la iglesia Santa María de la Bañeza, que ahora os enseñé una fotografía, para que veáis que el atractivo está precisamente oculto. Ahora lo que tiene es unas arquerías, unos yesos, el barroco y ya está. Pero el artesonado renacentista, además, también con esos zapatos arpados, está justo detrás de esas arquerías, esos yesos. Bien. Imagino que esté al parque, porque en realidad este es un alparque, es una armadura. Así como, por ejemplo, nuestro artesonado no puede tener ninguna planta por arriba, esto digamos que es un forjado de madera que arriba tiene, aunque tiene ese aspecto cupulado, arriba tiene un espacio habitable, vamos, es transitable. O sea que es dentro de las dominaciones de los artesonados, pues en este caso sería un alfarje, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un pinjante también para que veáis un poco la laboriosidad, en este caso del Alija del Encantado y esos taugeles. ¿Veis? Estos taugeles que os decía, esto sería un azafate arpado, de los que os comentaba, este que está aquí dibujado más o menos, o este, por esos motivos florales internos. Bueno, pues Ricardo lo que decía es que un taugel, un trozo de madera, por ejemplo este, calculando o viendo el ángulo de inclinación de este taugel, pues correspondería sí o sí con uno de los ángulos de inclinación de aquellos 3 cartabones que os comentaba. Y a partir de ahí se puede calcular, porque es un sistema de proporciones. Hablaban incluso de que no utilizaban el metro, utilizaban proporciones. Es decir, ¿cuánto tiene que medir un par? Pues tantos cartabones, por ejemplo, hay tres, a ver si me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre, luego os lo diré. Bien, esta es de la iglesia Santa María de la Bañeza, y en este caso, pues como veis, son unas arquerías con yeso, de gusto, en este caso barroco, pero se da la circunstancia de que el artesonado está justo detrás. Y ahí vemos, una vez más, pues esos azafates arpados de gusto y tradición renacentista, muy parecidos al de Alija, muy parecidos en este caso al de Valcavado, por decir igual, y de inspiración en la sala capitular de San Marcos. Con la diferencia de que el de la sala capitular de San Marcos, si os habéis fijado, tiene una profundidad que es la técnica constructiva que se llama apeñazar. Bien, uno de los, ahora recuerdo, uno de los cartabones se llama Conde Limas, otro Albanécar. Bueno, pues cualquiera de estos cartabones, una de estas inclinaciones, se correspondía con nuestros taugeles, ¿vale? Bueno, paralelamente nosotros no hemos parado. Teníamos prácticamente la primera fase de ese centro, de lo que pretendemos sea el Centro de Interpretación de Mudéjar en la Vía de la Plata, y esa exposición que nos donó la Junta de Castilla y León, a condición de que nosotros fuésemos un poco también con los guías turísticos, es decir, lo que estamos haciendo básicamente, que es haber aprendido la tesis doctoral de Joaquín García Mistal y ver un poco estos tratados y este saber que acumula la gente de referencia que os he nombrado, y prácticamente, bueno, pues hacer de guía turístico, pues con nuestro humilde saber y mantener a la gente, pues eso, pues esa hora y cuarto, dando a conocer cada una de las 13 piezas que integran la ruta. Bueno, este es el centro de partida, digamos, el punto de encuentro cuando viene la gente a buscarnos. Hacemos esa pequeña introducción aquí, donde en la Plaza del Monje, no sé si os decía que hicimos el recordatorio de aquel escrito de donación del 1956, y de aquí pues ya nos vamos a la iglesia, hacemos también una introducción de lo maltratada que está la iglesia, pues está muy maltratada. Gracias a Dios, en un proyecto de restauración
entra una restauración integral de paramentos, de unos esgrafiados que tiene la pared norte que son interesantísimos y que prácticamente han desaparecido, la restauración de todo el pórtico con nueva madera, con un teja árabe, lógicamente que sobra decir que esta balita no pinta nada, bueno, esto está metido en un proyecto, gracias a Dios, y esperemos que podamos afrontarlo ya pues, a partir de esta primavera. En el centro de interpretación ponemos también un pequeño vídeo de la construcción de una armadura, que en este caso ha sido ejecutada por el Centro de los Oficios de León. Por el camino no dejamos de recordar a la gente que nos ha ayudado, porque ya digo que aquí fueron surgiendo solidaridades armadas, en este caso la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de León, ACODLE, nos llamó también en febrero del 20 pues para hacer eso, el Día Internacional del Guía del Turismo y hacer una pequeña recaudación a favor de nuestro artesonado, y tuvo también un éxito espectacular. Los leoneses, a los que recuerdo con mucho cariño, porque tenemos mucha relación con ellos a partir de, bueno, pues precisamente esta puesta en común. Bueno, pues nada, hicimos una jornada con el Centro Regio Leonesa, que os digo, en Argentina. Y bueno, fue también una gozada, porque mucha gente de la que en su día tuvo que marchar de aquí, de estas tierras, en concreto de Valcavado, pues recordaban perfectamente la iglesia, recordaban perfectamente el artesonado. Y bueno, compartir esta jornada con ellos y volverles a contar el proyecto en el que estamos metidos y el compartir patrimonio de esta manera, cruzando la Atlántica, a mí la verdad es que fue una experiencia fantástica y bueno, a día de hoy mantenemos una fantástica relación también precisamente por estos encuentros que de alguna manera bueno, pues marcan también ese espíritu de hermandad que tiene que reinar también en el tema de patrimonio, ¿verdad? Una campaña también que, bueno, pues gozó de un éxito para mí, total y apabullante, porque nunca pensé que nos fuera a resultar tan exitosa, pues fue esta que organizamos con España Nuestra, con el Museo Sefardí de Toledo, el 19 de abril del 21 también con notable éxito y que, bueno, que de alguna manera también vino a reforzar un poco el propósito, aquel de que os hablaba del que el restaurar para qué, pues precisamente para esto, ¿no? Para buscar sinergias, encuentros, puntos de conexión y este evidentemente lo era porque aquí hubo toda una playa de profesionales directa o indirectamente relacionados con el patrimonio y más concretamente con la carpintería de Armado Arte Mudéjar, ¿no? El Centro de los Oficios destacó y que sigue destacando de León porque son de alguna manera ese saber milenario y además Ricardo y Agustín lo personalizan, o sea, manejan a la perfección ese arte milenario de hace 700 años, construyen como se construía hace 700 años y con ellos hicimos ese atrio de la iglesia y con ellos vamos a hacer la cúpula del presbiterio de la iglesia, que antiguamente, según nos cuentan también los lugareños, la gente del pueblo, había una cúpula, lo que pasa es que también esa cúpula del presbiterio desapareció precisamente por problemas estructurales y bueno, y se perdió toda la madera, toda esa cúpula que era también de corte renacentista, de estilo renacentista, desapareció. Y en este caso el Centro de los Oficios ya tiene hecha una pieza nueva para un curso-taller que haremos este verano. Lo hicimos el verano pasado, la cúpula, más o menos ahí la tenéis, y bueno, estas son unas fotografías rápidas para que veáis, bueno, pues le consiste un poquito el curso taller que lo hicieron. En una semana estaba hecha la cúpula, espectacular. Y esta que vamos a hacer, que tiene una envergadura casi de 8 por 8 y 16 metros cuadrados, también en una semana, 15 días va a estar hecha. Yo estuve presenciando este curso, estaré también el que viene, y es fantástico. Ahí tenéis la combinación de los tres cartabones que os decía. El cot de mulas, la guaneca y el otro creo que se llama cartabón de armadura. Bueno, pues como del juego de esos tres cartabones se puede calcular lo que os decía, prácticamente todas las inclinaciones y todos el diseño, digamos, la geometría de cada elemento, en este caso, decorativo. Bueno, esto es todo fotografías del curso de verano, para que veáis un poquito cómo se trabajó. Ahí está Agustín Castellanos, Ricardo. Y bueno, nosotros entre medias pues seguíamos haciendo lo que nos tocaba. El compromiso era que teníamos que recibir a la gente y es lo que hacemos. Recibir a la gente y explicarles pues prácticamente lo que os he dicho a vosotros aquí de manera comprimida en una hora. Pues es lo que hacemos con la gente que viene a visitarnos. Les hacemos esta introducción en el punto de encuentro. Nos vamos a la iglesia que la tenéis ahí al fondo y de ahí nos vamos a ese centro de interpretación. Les explicamos lo más característico, las señas de identidad, lo que más resalta de las 13 piezas para que otro día, porque también os digo una cosa, no se puede visitar las 13 piezas
En un día, es complicado, sería un entrar por salir, pero el suyo es que alguien te lo explique. Entonces, bueno, pues la gente viene, ve tres o cuatro piezas y vuelve otro día, y eso, pues hemos conseguido dinamizar eso desde las oficinas de turismo de León, de Astorga, de Ponferrada, de La Bañeza, y bueno, nos alegra tener visitas, yo qué sé, de gente que ha venido de Valencia, de Málaga, de Granada el verano pasado, y gente que hasta repite, con lo cual, como decía Quijano, don Sancho, ¿no? Ladran los perros, Sancho quiere decir que cabalgamos, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Ahí tenéis una de las últimas que hicimos, que una excursión que vino, que me hizo mucha ilusión porque vino un autobús con 50 personas y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Hicimos ahí el encuentro, luego la visita a la iglesia, eso es también del verano. Ahí veis un poco las dimensiones del artesonado. Ya veis que la parte final, esta parte final, bueno, esa pirámide invertida que se ve aquí en la cabecera, pues al final ya digo que se encuentra directamente con la espadaña que está aquí, al oeste. Bueno, es otra forma de hacer otra fotografía, en este caso también este verano, con el trabajo del atrio de entrada, de la exposición. Y una cosa a destacar, ya para terminar, que estamos prácticamente ya con el tiempo justo, me quedan 2 minutos, me parece, o 2 minutos, si no me corrige Teresa, yo creo que me quedan 2 minutos por ahí. Otra de las cosas, otro de los logros en esta línea del tiempo que os he dibujado, es que ya tenemos en marcha la asociación Carpintería de lo Blanco en la Vía de la Plata, que aglutina los 13 pueblos. Ya tenemos una programación que, si la pandemia nos deja, este verano ya empezaremos con unas jornadas que se titulan 13 piezas, que es organizar un ciclo de conferencias temáticas de las 13 piezas y luego con el añadido de un concierto, bueno, pues de corte folk o clásica o, en fin, algo relacionado con artes escénicas, en definitiva. A modo de arranque de esa asociación que bueno, quiere decir que los 13 pueblos en este caso y los que vengan, porque es una asociación que la tenemos abierta a la zona de influencia, lógicamente, como se suele decir, no están todos los que son y son todos los que están. Siempre hay ahí, y además me lo decía Joaquín el otro día, dice, tienes que conseguir con la asociación que entren más pueblos, digo, porque hay piezas por ahí. Se me ocurre ahora, Valdesá de los Oteros, tiene una pieza BIC espectacular que hace unos años intervino en ella la Junta de Castellón, se gastó 400.000 euros y está cerrada, con lo cual esa pieza hay que meterla dentro de la ruta y es una influencia, está aquí a pie de piedra, con lo cual tenemos que conseguir que si hay algunas más que quedan por ahí, pues estén en la asociación. Bueno, pues una foto más en este caso de la iglesia, de los visitantes, de la película esta que les ponemos, el documental que les ponemos al finalizar la ruta a la exposición, una de las últimas que tuvimos. Y el momento clave está en, diréis, bueno, ¿y qué habéis hecho con los 30.777 euros? Pues fuimos muy rápidamente, fuimos a la Dirección de Patrimonio, nos reunimos con la Junta de Castilla y León, nos reunimos con Diputación, con el director de Proyectos Culturales, Emilio Garcedo, con el Instituto de Cultura, por supuesto con la diócesis, y tenemos ya un compromiso de los tres, incluido diócesis, que pensamos que a lo mejor, pues una diócesis pues, muy amplia, no es solo la zona de Asturias, sino que coge parte de Zamora, parte de Galicia. Entonces, bueno, pues yo entiendo que atender todo el patrimonio es complicado, pero bueno, tenemos el compromiso de ellos que van a poner por lo menos, hablamos de unos 70, 80.000 euros aproximadamente. El resto, hasta conseguir, voy a dar la cifra, la friolera del proyecto de intervención que se va a hacer en él. Aquí tenemos con el día que se hicieron las cartas, tanto en Entra 2 como en Entra 2. Aquí tenemos proyectos que me pasó Enrique, del proyecto de ejecución de obra. Con el presupuesto, aquí tenéis una foto por encima de los tirantes con un dron, que bueno, es interesante. Aquí veis perfectamente ese lazo reticular, ¿no? Que os decía, en el alunizate. Y así en primicia os diré que el presupuesto total de intervención total de la iglesia, cubierta, trasdós, artesonado, incluso nos sobraría un poquito para esa pieza que es la cúpula del presbiterio, que ahí está ya desarrollada por los maestros Agustín y Ricardo, que la haremos este verano, pues son unos 240.000 euros, pero que gracias a una subvención que ya tenemos concedida e ingresada del Banco de la Junta de Castellón, de la Dirección de Patrimonio, y de nuestros 30.000, nuestros testimoniales 30.777 euros, más los 30.000 del Obispado, más el que hemos editado ahora de los planes
con el cierre de Diputación llegaremos a esos 240.000 que necesitamos. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno, ahí tenéis una fotografía que hicimos la otra noche, que le pusimos, iluminamos la espadaña, ¿no? A falta de un proyecto de iluminación, iluminamos la España con luz blanca, ¿no? Y le pusimos ahí la pulca valcabadena, por aquí es una metáfora, ¿no? La pulca leonina, que es la catedral de León, porque es esa piedra blanca, ¿no? A modo de gracia, de oportunidad, con una sonrisa. Y esa fotografía que está también sacada, a modo de esperanza, es una foto esperanzadora, porque yo no sé si este año las cigüeñas vinieron por San Blas o antes de San Blas. Bueno, el caso es que hay, como sabéis, hay un refrán que dice que las cigüeñas vienen por San Blas y si no las vienes, año de nieves, ¿no? Pues ya digo que no sé si han venido por San Blas o han venido después. Tampoco sé si va a ser un año o ha sido un año de nieves. Me temo que mucho de nieves no ha sido. Y el otro refrán dice que año de nieves, año de bienes. Bueno, pues nos vamos a quedar con que esperemos que sea para bien de todos y sobre todo en lo referente a la salud, año de bienes. No solo en cuanto a patrimonio, sino en cuanto a salud. Que con la salud se mueve el resto de los resortes. Así que nada, esperemos eso, que sea un año de bienes. Y creo que nada más, quedo a disposición de lo que me pueda decir Teresa o la gente que quiera preguntar algo, o si quiere David ahora hacer una pequeña entradilla, pues perfecto. Y simplemente que leáis ese eslogan que a mí me seduce, me dice muchas cosas, ¿no? Que efectivamente solo se pierde lo que se olvida. Y en eso estamos. En eso está Hispania Nostra, en eso estamos nosotros. Y yo creo que muchos de los que estáis al otro lado sabéis de lo que hablo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que sí, vamos a dar paso a David. David, si nos oyes, por favor, activa el micrófono y la cámara. Como ha dicho antes Roberto, David es aquel chico de 14 años, que ya no tiene 14 años, y que fue el que hizo ya mirar hacia arriba al resto de los habitantes del pueblo, acostumbrados a ver si les ha desonado, y que dijo, pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Y lo tenemos así. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a leer las preguntas y las cuestiones que tengáis en el chat y entre los dos van a responderos. La primera, son más que preguntas, son comentarios, y es de Che Dávila, que dice que es importantísimo la implicación de la ciudadanía en la protección y conservación del patrimonio, que enhorabuena por la iniciativa, y en ese mismo hilo dice Pascu, que le parece una maravilla que es solo el pueblo llano, con empeño y decisión, sea capaz de poner en valor el poco o mucho patrimonio, en este caso mucho, de su pueblo. Y, que, pues, y también nos manda su enhorabuena. También Ivette dice que es muy interesante, gracias por compartir la experiencia y los conocimientos. Por privado me ha llegado un mensaje de Soledad, que quiere saber, comenta que en una de las fotografías se ha mostrado un alfarje adintelado renacentista con casetones en los que se ha tallado rosetas. En el Palacio de los Enríquez de Baza, en la provincia de Granada, existe uno prácticamente idéntico. El edificio terminó de construirse en 1506 y sufrió alguna reconstrucción en los años 30 del mismo siglo. Ahora queda preguntar. Le gustaría saber si es muy frecuente en la península ese tipo de factura, porque dice que el palacio tiene 18 cubiertas y una de las cuales es aquella a la que se refiere. Bueno, pues contesto yo si queréis. La verdad es que, os lo decía al principio, no lo sé. La pregunta, y lo digo honestamente, no lo sé. No sé si efectivamente lo es, porque no soy técnico en patrimonio, lógicamente. Lo que pasa es que sí que puedo decir que dentro de este recorrido de los artesonados que tenemos en la Vía de la Plata, desde el gótico hasta el barroco, yo sabría más o menos identificar lo que es el Renacimiento, siglo XVI, XVII, finales del XVII, porque ya el XVII entra el barroco y ya prácticamente los artesonados desaparecen. Entonces, no sabría contestarle exactamente a la pregunta que formula, en este caso, no recuerdo el nombre. Soledad. No sabría. Lástima que no hayamos profundizado más en el conocimiento de a lo mejor, de un poquito más del arte. No sabría decirle. Bueno, Roberto, no tienes que disculparte, porque efectivamente, como indicas, tú eres profesional de otro campo. Y me ha hecho mucha gracia lo de la referencia a lo de Madero. Mira que te llevo conociendo tiempo y no te había relacionado con eso. Seguro que ayer va acabado, estáis todo el día con las bromas. Pero no tienes por qué, vamos, al revés, vosotros no tenéis por qué disculparos, porque no sois profesionales y vos sois vosotros los que habéis empezado con esa iniciativa. Pregunta José Manuel si es muy pronto para hablar de plazos
o si se puede poner un año para la ejecución de la obra. ¿Tenéis algún conocimiento? David me contaba antes algo al respecto. Bueno, pues si quiere contar David, que sabe tanto como yo de esto, de plazos. A ver, plazos técnicamente no hay. La Junta ya ha puesto su parte. Nosotros hemos puesto la nuestra con el micromecenazgo y estamos a expensas de lo que ha dicho Roberto, de ese compromiso que ya adquirió el Obispado de esos 70-80 mil euros y de los planes R de los fondos de Diputación, que al fin y al cabo son todos los que nos hemos implicado, el propio pueblo y el titular del bien, que es el obispado, y luego, por otro lado, pues las instituciones públicas, la Junta de Castilla y León y la Diputación. Hablar de plazos de momento no. Si me permites, David, sí que mantuve una conversación hace poco con Enrique, con el arquitecto que lleva el proyecto, y el proyecto está acabado, o sea, el proyecto está para ser ejecutado el momento que tengamos, porque sabes cómo funciona esto, hay que adjudicarlo, es una cantidad de dinero importante, y entonces los plazos para que hacerlos coincidir con ese taller de verano que queremos hacer para intervenir, para crear nuevamente la cúpula del presbiterio. Decía Enrique el otro día, dice, si podíamos empezar en primavera a desmontar la techumbre para intervenir el trasdós, pues sería ideal. Claro, sería lo propio que de aquí a septiembre quedase más o menos la obra, por lo menos lo que es cubierta y artesonado. Luego paralelo. Efectivamente, como dice Roberto, lo que hay que hacer con este tipo de armaduras es desmontarlas, restaurarlas y luego volver a colocarlas. O sea, es que eso debe ser una maravilla. Tenéis que decirnos efectivamente cuándo va a ser para poder ir a verlo, casi, ¿no? Haremos otra videoconferencia y mostraremos los pasos porque tiene que ser espectacular. Ya es espectacular. Yo recuerdo que un día por la noche, con nocturnidad y alevosía, no me dejaban entrar en la iglesia cuando estaban haciendo las catas, pero un día por la noche entré y os puedo asegurar que cuando subí por ese andamio que visteis en el presbiterio y subí arriba y vi el trasdós y lo iluminé, bueno, si me da algo allá arriba me caigo a 7 metros. Fue espectacular, porque es que encima vimos también una espadaña que está oculta, una pequeña espadaña de lo que podía ser una ermita que fue el origen de la iglesia, y ves el trasdós tal cual te lo han contado tantas veces, y por primera vez, después de 400, 500 años, pues ves esa pieza, esos intestinos de esa pieza que tanto ha añorado David, ¿no? Por restaurar. Hace unos meses me mandabas un vídeo, Roberto, precisamente de esa parte, ¿no? Quiero recordar y tengo que decir que efectivamente es bastante espectacular y curioso porque siempre estamos acostumbrados a mirar hacia arriba, ¿no? Y ver lo que nos quieren mostrar, pero todos esos intestinos, esas tripas, pues enamoran a muchos hasta el punto de dedicar toda una vida a salvarnos. Precisamente uno de los comentarios que dice José María es que considera que hace mucha falta rehabilitar, o sea, hace mucha falta mucha rehabilitación a la cantidad de armaduras mudéjares que hay en toda España y las que se han perdido, ¿verdad? Sí, yo siempre, a ver, nosotros hemos llegado pronto porque David tuvo la genial ocurrencia de, pues eso, fijarse y tal, pero y lo digo honestamente, yo creo que si no es David, el artesanado se nos cae, lo digo así claramente, y lo mismo que se ha caído, que se caería el nuestro si no llega a ser esa sensibilidad de David, pues otras muchas piezas, por no hablar de aquellas otras que son un fruto, pues eso, de transacciones, ¿no? Todos hemos visto, yo me imagino que lo habéis visto, el documental de los cielos españoles. Y eso es una buena muestra de lo que ha pasado con esta parte de nuestro pequeño patrimonio, que mucho lo tenemos y se valora suficientemente, exponencialmente más al otro lado del Atlántico que aquí. Y son piezas enteras que han marchado, desmontadas en barcos, pues a la costa de San Francisco. Entonces, bueno, pues a todo el que no lo ha visto, animo a que vea ese documental de los cielos españoles para que vea lo que ha pasado con el patrimonio en general, pero sobre todo específicamente con este pequeño patrimonio que. Yo entiendo que unas monjas que se les está cayendo en su iglesia y a lo mejor no tienen para comer, tienen que vender las piezas patrimoniales. Pero bueno, cuando hay para comer y podemos cuidarlo, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo. Efectivamente, ese pequeño esfuerzo lo estáis haciendo, no es pequeño, es enorme el esfuerzo que estáis haciendo por salvar esa parte de nuestro patrimonio. Yo efectivamente, con esto de la pandemia, me quedé con ganas de ir, pero como dicen algunos a través del chat, es el momento tal vez de acercarse y disfrutar de esa ruta que estáis dinamizando, que estáis trabajando y que espero, como bien has dicho Roberto, que en un momento dado
esa asociación que habéis creado sirva para acoger al resto de localidades dispersas que de otras maneras a lo mejor no llegarían a visitarse. Yo la verdad es que desde Hispania Nostra esperamos que esa iniciativa que estáis llevando a cabo sea fructífera. De hecho, ya nos pedisteis nuestro apoyo y en eso estamos. Y aquí, pues como siempre, damos un altavoz para que se conozca lo que se hace. No sé si hay alguna pregunta más. David, Roberto, si quieres comentar alguna otra cosa más antes de cerrar. A David le he perdido de repente. Sí, bueno, mientras aparece por ahí David, nada, yo simplemente agradeceros una vez más a vosotros particularmente, porque es verdad que desde que nos conocimos, compartimos mes en mantel de muchos desvelos y este es uno más, y agradeceros toda la labor que hacéis a diario, no solo con nuestra pequeña parcela, sino con el resto del patrimonio que es. Ahora, me alegra muchísimo que gracias a vuestra labor, que la hacéis visible todos los días, pues eso, la Dirección de Patrimonio haya firmado una alianza, ¿no? Hace poco, hace un mes, una cosa así, para promover esa colaboración en defensa y salvaguarda del patrimonio cultural en Castilla y León. Y eso, bueno, pues yo quiero pensar también que es un poquito mérito también nuestro de que un día aparecimos allí con nuestra pequeña joya, ¿no? No lo dudes. Ese convenio al que se refiere Roberto es que gracias a las numerosas campañas de micromecenazgo que se están realizando en la provincia en la comunidad autónoma de Castilla y León, la Junta de Castilla y León nos ha visto como aliados, y entonces estamos preparando un proceso para poder trabajar en la misma línea y que el patrimonio de esa junta, o sea, de esa comunidad autónoma, se sane. Y no dudes, Roberto, o sea, vosotros. Los ejemplos de Fuenteodra, de Quintanilla, Río Fresno, de Badocondes, de Villamorón este año pasado, o sea, el micromecenazgo, bueno, no es porque además yo me dediqué a ello en Hispania Nostra, es que realmente ponen el mapa los bienes patrimoniales que se están intentando salvar. Sois vosotros además los que estáis diciendo esto merece ser salvado. Con muy poquito, mucha gente se puede salvar. ¿Cuántos donantes estuvisteis vosotros? ¿400? ¿Más de 400? Durante, mecenas. Pasamos de los 500. Pasasteis de los 500. O sea, imaginaos la emoción de entre todos, poner un poquito, esa fuerza del común, como llaman ellos muchos a este pedito, como entre todos se consigue salvar una joya que de otra manera pues, se la habría salvado. Yo, la verdad es que a mí me parece muy emocionante en eso porque, como digo, es la sociedad la que decide lo que se salva y lo que debe ser recuperado, y cuando la administración ve que eso funciona, pues es cuando se aúna, ¿no?, lo privado, lo público y para adelante. Claro, y al fin y al cabo, pues, como decía, ese tañido de la campana al final mete a todos, es que tiene que ser así. Me acuerdo un día, y ya por eso que decías, un poco el argumento que decías, Teresa, decía Gumersindo, que además, bueno, pues entablamos buena relación, porque dice, es que nobleza obliga, me venís con esto, dice, es que es mi obligación, dice, si es que además dijo una cosa muy descriptiva, dice, habéis hecho un barco con una servilleta y un palillo. A día de hoy, ¿no? Porque hemos conseguido, pues eso, pues que la gente vaya a ver, no solo nuestro artesanado, que no está ni siquiera intervenido, sino otros 13 más. Y hemos creado la asociación. Y resulta que hemos vendido nuestro pequeño patrimonio en la Argentina, ¿no? Bueno, pues nada, a seguir soplando para que ese barquito de papel en palillos siga adelante. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, David, Roberto, a todos los asistentes una vez más en España Nuestra Contigo en Casa. Invitaros a la sesión de la semana que viene, que nos vamos a quedar en Castilla y León. Va a tratar sobre Zamora Románica, disculpadme, ya es que ya son las horas, ya me he equivocado. Zamora Románica. Y nada, pues eso, lo dicho. Muchas gracias a vosotros, a Roberto, David, por vuestro tiempo y por el esfuerzo que estáis haciendo por salvar esa pequeña muestra de patrimonio de Mudéjar en la provincia de León. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego.